my God! Oh, God, I'm really lucky, man. Good job, Skin Club! I can't believe Skin Club! Are you crazy? Muy buenas a todos, amigos. Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a reaccionar al jugador profesional con mayor sensibilidad de todo el mundo. Es Woxic. Y os preguntaréis, Black, ¿por qué un jugador tiene tanta sensibilidad como Woxic? Que son 2400 TPIs, que como sabéis los profesionales juegan entre 400 y 800, y además 1,5 de sensibilidad. Pues todo viene, atención, por donde juega en su casa, chicos y chicas. Se ha criado jugando en la mesa que tenéis en pantalla. Como veis, apenas le cabe el teclado, hay medio teclado fuera, es una auténtica santa barbaridad. ¿Y qué pasa? Que al jugar en un espacio tan reducido se ha acostumbrado y al fin y al cabo es el único profesional que juega a esa sensibilidad tan bestial. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver sus mejores jugadas. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Woxic, que como sabéis es el nuevo jugador de Cloud9, uno de los fichajes más caros, $1.400.000, que es una auténtica bestialidad. Y vais a ver lo que hace este animal a esa sensibilidad. Los profesionales alucinan. De hecho, podéis ver por todos lados como hay profesionales que dicen, pero ¿cómo puede jugar esa sensibilidad? Es inhumana, es imposible jugar a esa sensibilidad. En este caso, uno para dos. Creo que aquí fue cuando avanzaron a la final de un torneo. No caigo igual, pero ese partido lo vi. Sí, este fue cuando fueron a China. Bueno, momentos en los que habían torneos. O sea, cuando había LAN, disculpad. Y wow, Woxic, que vamos a ver qué tal funciona el equipo de Cloud9. La verdad es que tengo muchísimas ganas de verlos, porque tienen un roster ahora, Cloud9, para soñar. Porque como sabéis, ahora está el drama de que la escena americana está sufriendo bastante de Counter-Strike. De hecho, están hablando de que está muriendo, ¿no? Muchos equipos norteamericanos están fichando jugadores europeos. Y vamos a ver en qué acaba todo esto. Como he dicho, Woxic, jugador turco, jugador que ha estado en Hellraisers. Juraría que fue por 2017 cuando todo el mundo le empezó a conocer. Luego se fue a Mouse Sports. Y ahora, como sabéis, a Cloud9. Es que bestial. Es que puede meterte este tío unos flicks de la hostia. Es que con esa sensibilidad, tío. Pero fijaros la precisión que tiene. Que al fin y al cabo, como sabéis, todo esto es memoria muscular. ¿A qué me refiero? Que tú cuando te acostumbras a una cosa, tus músculos van solos, ¿no? Es, por ejemplo, con nuestra sensibilidad, si no la cambian, pues tus músculos están acostumbrados a hacer una y otra vez lo mismo, una y otra vez lo mismo. Y Woxic, no me quiero imaginar la cantidad de horas inimaginables que ha jugado a esa sensibilidad. Y supongo que también mucha gente le habrá dicho, Woxic, compañero, que no se puede, que cómprate otra mesa, hijo puta. Pero él ha preferido jugar a la con la misma mesa, con la misma sensibilidad, y la ha llevado, si no me equivoco tampoco, creo que fue top 12, 13, 14, por ahí. Estaba entre el top 13 del mundo. O sea, un jugador con esa sensibilidad, de los mejores del mundo, chicos. Y es que es una bestialidad. Le deseo la mayor de las suertes en NA, porque es que fijaros, fijaros en los flicks que hace. Es que no le cuesta hacer nada. Lo que a todo el mundo le cuesta, como si estuviéramos planchando ahí, que nos fuese una barbaridad, pues él nada. Él, fijaros, te headshot tranquilamente con el scout. Es que me parece absurdo, tío. Es que tiene una precisión de locos con... Yo me acuerdo que cuando jugaba, cuando empecé a jugar a Counter, usaba una sensibilidad también de locos, pero porque evidentemente venía de Call of Duty, no estaba acostumbrado. Y muchos de vosotros os estaréis preguntando viendo este vídeo, Black, ¿por qué la gente juega con sensibilidad baja Counter Strike, no? No podéis giraros, os cuesta mucho. Mira, un tap grab de 2000. Pues todo viene, chicos y chicas, a que Counter Strike es un juego en el que das por hecho constantemente dónde van a estar los enemigos. ¿Qué pasa? Que también ha contado con el factor de recoil, porque el recoil a altas sensibilidades es prácticamente imposible de controlar, ¿no? Hacer ese gesto es muy, muy complicado, el dibujo a la hora de controlarlo. Y le sumas esos dos factores, ¿no? De sabes dónde van a estar los enemigos la mayoría de las veces. Sabes que el recoil es muchísimo más sencillo. Pues sumas todo eso
y das por hecho pues que todo el mundo demuestra sensibilidad baja. Pero hay gente que la sensibilidad alta como Wozzeck que le va increíble y es tan capaz como el resto. Pero ya os digo yo, Wozzeck es uno entre 10 millones. O sea, muy poquita gente está a nivel competitivo y juega esta sensibilidad. De hecho, podéis ver, si ponéis en Google, profesionales, pues settings, ¿no? CSGO profesionales settings. Os aparecerá cómo juegan a una sensibilidad de 400 DPI, 600, 800, con sensibilidad ya de baja. Pero es que este tío 2400 DPI y... ¿cuánto era, tío? Es que, es, que es absurdo. O sea, bueno, lo estáis viendo. Y eso VP, ¿eh? Que eso para hacer flip viene increíble. Pero bueno, Wozzeck. Le acaba de decir que te jodan a alguien, no sé si está jugando contra alguien de su equipo. Y bueno, esto también es de Wozzeck, que se pone aquí con el AWP, él solito defendiendo. Y no le saca ni Dios al turco. Ya me decís, por cierto, en los comentarios, tengo curiosidad, ¿cuál es vuestra sensibilidad? Creo, hostia, la mía no me acuerdo. Creo que era 800 CPI, 0,8, algo así. Juraría que es así mi sensibilidad porque la he estado cambiando poquito a poco. Yo recuerdo, yo empecé con 1600 DPI y yo cuando iba a los eventos y decía a la gente, juego esta sensibilidad, me decían, estás loco, estás talado. Pues ahí está Wozzeck, ahí está el turco. Vamos a ver ahora, situación de 2 para 4, lo tienen totalmente controlado, esos dos taps con la Deagle, que Wozzeck con la Deagle también es bueno, Fijaros, tiene una M4. Hombre, yo, esto ya es por el show, porque está en una partida, supongo, de FPL. Pero el tío decide usar la Deagle. Ahí llega el primer tap. Y el segundo, tío. Contra Draken, contra Twitch, si estaba en FPL jugando. Fijaros, tío. Es muy, muy bueno este jugador. Dudo que os ponga el vídeo completo. Vamos a ver alguna jugadita más. Pero quería subir este vídeo para tener algo de hablando de la sensibilidad, porque es una cosa que muchos me preguntáis, al igual que la crosshair. La sensibilidad es como más universal, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que es más recomendable utilizar una que otra, aunque tú si te adaptas con una y eres bueno, pues adelante. Pero con la crosshair, chavales, o sea, la mira, podéis utilizar la que más os guste, me refiero. Muchas veces decís, ¡buah, pues esta mira es mejor, esta mira tal, no sé qué! Lo de la mira es tan personal, es tan personal. Hay gente que le va bien las miras dinámicas a la hora de empezar a jugar contra Strike, luego se mueven a una fija o incluso la mantienen. Nuki, por cierto, que es el jugador de Valorant de Heretics. Sí, sopla Wozzeck, sopla. A ver ahora cómo piquea, compañero. No se lo esperaban ahí, Ni de coña. Con la P2000 va Wozzeck, ¿eh? Esto no lo recordaba, tío. Me sorprende que vaya con la P2000. Claro, sí. Vale, si le salen todos a la mira. Cabronazo. Nada, el Razer es cuando destacó una auténtica barbaridad. Contra North. Como he hecho de menos Cobblestone, tío. Pues uno para tres, a ver cómo lo hace. Me tiene aquí a B, a Merck. Por favor, tío. Muy, muy bueno, tío. Es muy bueno. Mira, vamos a ver un par más y ahora sí que sí lo dejamos. Pero como digo, espero que estéis en los comentarios súper activos, participando pues, en todo esto, en todo este debate de la sensibilidad, de la mira también. Y que reventéis el vídeo a like si queréis más vídeos de este estilo. Por supuesto. Vamos a ver este uno parado así ya está. Ahí defendiendo la bomba. Desde biblioteca. Piensa que lo tiene bastante cerca. Piensa que lo va a limpiar. Qué bien lo hace, tío. Qué bien lo hace. Muy bueno. Encima contra James. Pues nada, chicos y chicas, con esto acabamos el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado de corazón, espero que lo hayáis disfrutado. Recuerdo vídeo de Skin Club también esta tarde si lo queréis ver al final del vídeo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.